Hola, soy Gaby Greenbaum. Acá estamos celebrando las novenas jornadas intercátedras de psicoanálisis de la orientación lacaniana. Les cuento que yo entré a esta facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires con el retorno a la democracia, en tiempos de Alfonsín. La facultad era una fiesta, no saben lo que era. Y no solo fue el retorno de la democracia, fue además el retorno del psicoanálisis en esta casa. De acá hemos salido muchos, muchos profesionales. Es una universidad de excelencia. En este momento peligra. Peligra la educación pública. Peligra la UBA. Peleemos porque esta universidad siga por siempre. Esta es una causa que tiene que llevarnos juntos hacia el final. Gracias. Hola, soy Rodolfo Mederos, músico esperanzado en un país mejor. Y también estoy dirigiéndome ahora a los compañeros, los amigos docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la tan entrañable UBA. Solo quiero decirles que en tiempos difíciles como que los que nos toca vivir, la resistencia es la única posibilidad. Siempre creo que si no nos matan, seremos más fuertes. Todo lo que nos hace daño nos hace un poco más fuertes y ser más fuertes es encarar mejor la lucha. Así que resistamos, que es lo que nos conviene hacer por la ideología y por nuestro propio futuro. Chao. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos reunidos aquí en la mesa Hospitales en tiempos de urgencia. Tenemos tres invitados de lujo. Voy a comenzar junto con Karina de Dominicis, vamos a estar coordinando la mesa. Voy a comenzar con la presentación de Juan Dobón. Es médico y psicoanalista, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Piñero, miembro del Observatorio de Derechos Humanos y Sistema Penal, Universidad de Barcelona, profesor en diversas universidades como UBA, UCES, Universidad de Barcelona y Aconcagua en Mendoza. Le damos la palabra a Juan Dobón. Gracias. Bueno, gracias. En principio, agradecer la invitación, la presencia de ustedes a una amiga, Inés Otelo, que ahora está en otra mesa, pero son años de trabajo de lectura compartidos. Y, por otro lado, también quería agradecer la conformación de la mesa porque, bueno, no creo que sea azaroso, pero ambos colegas nos solemos encontrar en distintas mesas y ámbitos, y yo creo que ese azar, entre comillas, se debe a un tipo de transferencia que es la transferencia de trabajo. Y nos une esa transferencia de trabajo y ese hilo medio silencioso que va uniendo nombres. Yo hoy voy a recorrer dos o tres menciones de algunos encuentros y de transferencias. Y también algún otro colega, que es Guillermo Belaga, que va a estar tácito en alguna de las menciones que voy a hacer, pero forma parte de esa red silente, pero que trabaja. Bueno, voy a empezar un poco por otro lado. Tenía preparado esto, pero después de lo que acabo de escuchar, no tengo menos que decir que tanto la universidad como la salud pública están en riesgo y la cultura. Entonces, en ese contexto es que me parece que esta mesa es muy oportuna.
y todo el apoyo, obviamente, al trabajo en la universidad, a la cual pertenezco, además. Hay una función que define esa transferencia de trabajo, y sobre todo en los periodos de crisis me parece capital, que yo la llamo el uno afuera. Y yo creo que la universidad, al haber accedido a relaciones con la salud pública y los hospitales, y cuando me refiero a la universidad, no solo la Facultad de Psicología, sino la de Medicina, encontró en los hospitales la posibilidad de la praxis clínica material. Pero a su vez, ese uno afuera del hospital para con la universidad, el hospital también encontró en la universidad referencias, no solo encuentros de este tipo, sino realimentar esa praxis, porque la praxis no es la práctica, la praxis es la experiencia de la teoría en acto, entonces es un uno afuera recíproco. Lo que uno nota en estas crisis es que en general preceden una segunda oleada que afecta a la salud pública. Primero vienen las crisis y luego viene la segunda ola y a veces, como ha sucedido en algunas catástrofes subjetivas o sociales, como por ejemplo lo que sucedió acá a tres cuadras en Cromañón, no solo es la segunda ola, tenemos una tercera ola que son los familiares afectados, etc. No voy a hacer un raconto de las capas geológicas de crisis que nos han atravesado, porque aparte de delatar la edad que tengo, me parece que todos estamos al tanto. Esta crisis actual todavía es la primera ola, y me refiero a la que se desencadena en este periodo, vamos a decir así, democrático, actual. Todavía no ha impactado de manera directa, pero rápidamente hay medidas que afectan directamente la salud pública, la cultura y la educación. Lo que vemos de arrastre de crisis económicas recientes también, ya más allá de la coyuntura, es que hay situaciones de agravamiento en las presentaciones. La urgencia no es una novedad en nuestro campo, esta cátedra creo que tiene más de 10 años, estas cátedras, por lo menos la idea tiene más de 20, y las presentaciones se ven acompañadas de una serie de fenómenos que podrían pintar la situación. Yo elegí para pintar la aldea de la que provengo, que es Floresur, una sola pincelada, que es tanto en las salas de internación y en las guardias, en este momento tenemos más de, en el día de hoy había 11, habitualmente entre 8 y 12 policías para 20 camas, 10 de hombres, 10 de mujeres, 11 policías, femeninos, masculinos. Esa realidad que atraviesa todos los hospitales que conocemos tiene sus razones. Es la respuesta jurídica a un problema, comillas, de seguridad, pero en realidad es la respuesta jurídica a la falta de recursos para implementar dispositivos. Ustedes podrían decir, pero siempre hubo 11 policías. Y cuando digo 11 policías, estoy hablando de 11 policías armados. Y cuando digo eso, digo que son 3 turnos. Si son 11, son 33. Que en el cambio de guardia son 22 y ranchean y tienen el arma acá. En el último año y 2 meses hubo 3 episodios donde 2 pacientes mujeres en distintos momentos, el último fue antes de ayer, toman una pistola del policía y gatillan. El de ayer apuntó a una paciente que estaba en la cama de enfrente embarazada. No voy a seguir con catástrofes subjetivas, simplemente señalar que la falta de presupuesto y de dispositivos, como por ejemplo acompañantes terapéuticos, porque antes de esta coyuntura hubo siempre acompañantes terapéuticos en las salas,
y desde hace 15 años ya no, es suplida por estas situaciones, con la consecuente, el consecuente riesgo y urgencia. La extensión del psicoanálisis a los dispositivos no tradicionales, incluido la universidad, como discurso, tiene consecuencias, como el uno afuera, la consecuencia de modificar a los actores, a los agentes, pero también las prácticas que se realizan y cómo se las piensa. Eso es efecto de lo que decía hace un ratito, la transferencia que trabaja, vamos a decirlo así. En las urgencias subjetivas, cuando estas transcurren en un hospital, tenemos dos órdenes de respuesta. El orden médico responde con protocolos que se apoyan en criterios en base a evidencia estadística. No me voy a extender, pero yo lo llamo el síndrome de las 4E, que es la eficacia, la eficiencia, la estadística en esta crisis al servicio de la economía, que es la cuarta E. Nosotros proponemos un tipo de gestión, y cuando digo nosotros me refiero a un plural de majestades, todos los agentes de salud, que en vez de las 4E sean 3E y una S, que es la salud. O sea, que lo que comande sea el criterio. El protocolo no es bueno ni malo, es un ordenamiento, casi es un algoritmo que propone soluciones. El discurso analítico no se maneja con protocolos, sino que, a mi entender, se maneja de un modo singular, muy raro, que es la construcción de criterios de lo singular. Desde las ciencias positivas, eso no es un criterio científico. Es lo que la ciencia forcluye, decimos. Dentro de esas respuestas protocolizadas, la respuesta médica, anoté algunas líneas, en realidad se basa en la terapéutica farmacológica y, en caso de no adherencia, en la psicoeducación, que puede calmar, sedar o anestesiar, cuestión que no implica que para poder pensar es necesario cierta pausa, pero excluye y desconoce otro orden de causalidad que no sea el binario mente-cuerpo. Hay otras causalidades, ustedes dirán, ¿cuáles? Sociales, psíquicas, etc. Las psicoterapias, muchas de ellas, hechas de consejos, sugerencias y readaptaciones en hábitos o conductas, en general también acallan la palabra del afectado. O peor, se pueden encontrar una serie de tips como respuestas a la urgencia, prêt-à-porter, es decir, hechos a la medida de la hipervelocidad de la época. O bien, un saber envasado y divulgado en reels o notas de Instagram. Tan útiles como efímeros, pero tienen efecto. Para el discurso médico, ante la urgencia, Sotelo recorta que, en una definición canónica, vamos a decir así, en esta cátedra, la aparición fortuita e imprevista e inesperada de un hecho observable, que es la urgencia, al cual requiere una respuesta inmediata. De esa definición que continúa, yo intenté destacar una cuestión que me parece pertinente al interés del discurso analítico. No se valora en términos de criterios de gravedad, sin desconocerlos, sino en criterios de gravidez. Me estoy refiriendo a la gravedad variable de lo embarazoso, del desborde de un llamado que no encuentra en el sujeto una forma de demanda, sino que es un llamado, a veces insensato, a veces sin voz, sin palabra. Ese llamado sin demanda tampoco encuentra un otro al cual o del cual esperar una respuesta.
Hay dos tipos de urgencias que confrontamos cotidianamente en los hospitales. Aquellas que debutan en el agravamiento de un cuadro, en el desencadenamiento de un cuadro, o bien como primer evento, primer acontecimiento. Y las otras, las que se precipitan a lo largo de un tratamiento. La que conté, la viñeta de la persona que agarró el revólver y disparó, es un tratamiento que lleva 3 meses internada y está en curso, y no había hecho más que un episodio de corte. Si la bala salía, estaríamos hablando de otra situación. Bien, cuando la urgencia subjetiva es en un tratamiento en curso, ahí nos asiste dos elementos. Uno, el que ya mencioné, pero lo voy a precisar, que es la transferencia en el estado de sujeto supuesto saber o, si cabe, trabajando para que se instale. El otro orden es el estado del síntoma en que encuentre a ese sujeto. Los estados del síntoma, si hay tiempo los charlamos, son variables, desde lo egosintónico a una identificación en los finales de tratamiento, que no es un fin de análisis, pero se llama identificar el síntoma, que no es lo mismo que identificación al síntoma como final de análisis. Pero lo que menos podemos esperar de un tratamiento en curso es que un paciente salga de ese tratamiento habiendo identificado el síntoma, es decir, denotado su repetición, denotado sus voces o sus patos, etc. Por supuesto que, como solemos decir, es como salir con una llave, como la llave de la casa de uno, que no funciona muy bien, pero uno la sabe. Bueno, se trata de empezar a aprender a saber usarla. Bien, criterios. Entonces, tenemos un primer tiempo. Y cuando digo tiempo, no estoy hablando de los tres tiempos lógicos, aunque los incluye, pero no hay una lógica secuencial. Hay un primer tiempo que es el encuentro de lo necesario. Del lado del urgido, el desborde, sin tiempo, sin lugar, se instituye como un alerta a perpetuarse. Es como estar en alerta permanente para el urgido. Todo dicho que sea temporalmente del orden de lo que acontecerá siempre es lo necesario en lógica. Hay una cita que al menos a mí me orienta y que solemos repetir, y no por repetida está de más volver a repetirla, que es que el acto arranca la angustia a su certeza. Lo que pasa es que en general se termina la cita ahí, pero es punto y sigue, y dice: actuar es operar una transferencia de angustia. En lo necesario se instala esa transferencia de angustia. Esto es lo que la clínica, sobre todo la clínica de la psicosis, nos enseñó, pero la clínica de la urgencia también. Entonces, la transferencia de angustia es un estado de transferencia del orden de lo necesario en una urgencia. Parece que fuera para siempre. Se dice, repitiendo a Barthes, que la espera es la medida de la angustia. Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso. Uno podría decir que la urgencia es la medida del desasosiego. Después voy a decir dos líneas del desasosiego. Para anticiparlo, lo que se espera a la salida de la angustia o de la urgencia es sosiego, pausa. El desasosiego es el de un cuerpo que no tiene ni bordes ni tope y ha perdido sus referencias de lo que sucede antes o después. Empieza a borrarse el tiempo y el lugar. Ante ese orden necesario, lo que el discurso analítico
importa como necesario es una, siempre, por eso digo que es necesario, es la disposición a la escucha. Eso siempre, sea urgencia, sea psicosis, neurosis, aburrimiento, de todo. Entonces es el encuentro de dos necesariedades diferentes. Una pregunta de época, breve, hablando de crisis. Aquellos que vemos dormir en la calle, pero no nos animamos a mirar a los ojos, y ya no nos sorprenden, sueñan. Cuando el humano realizó el pasaje de la sabana y los árboles a las cavernas y cuevas, no solo fundó los clanes, pudo comer y descansar. Salió del estado de amenaza, de lo real, y podemos suponer que se le permitió dormir y quizás soñar. Además sabemos, con Lacan, pero antes con Freud, que esos clanes fundan un pacto, totem tabú, bien. Que surge la primer forma de lazo social, por lo menos en Occidente, que es la filía. Filía, que es el amor aristotélico, y que no me voy a extender, Aristóteles lo escribe en la ética, en un libro de ética y de política, habla de amor y de amistad. ¿Por qué? Porque la filía funda la solidaridad, que es querer el bien del otro, sin esperar nada a cambio. Bien, para esta época creo que viene bien. Nos iríamos de la psicopatología psicoanalítica, si es que existe, si no recordáramos que la filía es una de las coordenadas que pone Lacan en el tratamiento posible de la psicosis. Schreber no hace una erotomanía con su esposa, la hace primero con Flechik y luego con Dios. A pesar de que la foto de Flechik, que era el psiquiatra que lo atendía, cuando él vuelve de la internación estaba en la mesa de luz de la mujer. Pero, bueno, todos queremos a nuestros doctores. Hay un término que me parece que viene acorde a volver al problema de soñar. Habitualmente, cuando enfrentamos la urgencia, vamos a lo ominoso, lo inesperado, lo aterrador. Anheimlich. Conocemos la doctrina de lo siniestro. Hay un término familiar a Anheimlich, que es Anheimat, que es no tener hogar. Pero no es no tener casa, es no tener hogar. Y dice Heidegger en Ser y Tiempo que cuanto más el sujeto se aleja del hogar, comienza la angustia o marcha hacia la angustia. En ese sentido, me parece que podemos decir que al menos desde el psicoanálisis, las urgencias y emergencias subjetivas en general nos confrontan en ese momento, en ese acto, con un homeless, un sin techo, de la palabra y el sentido. Habiendo una autora de un lugar que habla de huellas y territorios, no tengo más que decir que la casa está hecha de la lengua y el cuerpo. ¿Está? Después viene el lenguaje, el significante, etc. Pero nuestra casa es la sonoridad de la familia. Entonces, los fenómenos de la urgencia, y voy a ir redondeando, responden a dos campos. Según Belaga, la angustia y la certeza. En el campo de la angustia tendremos incertidumbre, es decir, fallas del saber, desasosiego, que es fallas de la verdad. Del lado de la angustia, porque es el campo del sinsentido. Cuando no hay una verdad que asista, desasosiego, o un saber que responda, incertidumbre, bordeamos el sinsentido. Guillermo Belaga, me salió lo Heimat. Guillermo plantea que del otro lado, la certeza, está la perplejidad. Lo único que me animo a aportar es esto de incertidumbre, desasosiego de un lado y del otro lado las distintas formas de certidumbre. Porque si no queda como que el campo de la urgencia y de la certeza es el de la psicosis y la perplejidad. Hay certidumbres religiosas,
hasta las más locas. Y hay certidumbres sobrevaloradas como la deliria del hombre de las ratas. Entonces, cuanto más nos alejamos del campo de la angustia y más certeza vamos adquiriendo, quizás menos desasosiego, porque creer siempre alivia, pero también quizás más sentido. El colmo del sentido es la perplejidad. Dije que iba a decir dos líneas del desasosiego antes de terminar. Bueno, me parece que el desasosiego, dicho así, es bueno estar en zozobra, pero es algo más. Es el equivalente en el cuerpo de la perplejidad en el pensamiento. Los que trabajan en cuidados paliativos y asisten otro tipo de urgencias, con los familiares, pero también con los pacientes, piensan, Silvina Dulisky es una, otro nudo de la transferencia de trabajo, piensan que el desasosiego es un afecto en el estadio terminal de una persona. Hallamos un cuerpo que no tiene palabras en lo que dicen los de cuidados paliativos, estertores, que es una respiración agitada, involuntaria, y que son las últimas instancias antes del final de vida. Ese es el punto de máximo desasosiego, de máximo borramiento del cuerpo. Ese tipo de urgencias también entran en el campo de la urgencia. No solo a veces para el que ya no está, porque ya ahí en el desasosiego máximo no está, sino en los estadios previos o con la familia. Bien, para ir terminando y recuperando la idea de transferencia. Entonces, de lo necesario a lo necesario y la disposición a la escucha, pero parece que no alcanza. Encontramos el encuentro de dos contingencias. La contingencia del acontecimiento de la urgencia, que se llama evento o acontecimiento, y la contingencia del decir. En el medio hay un puente. Yo lo digo como axioma, pero es para dudar lo que digo, ¿eh? No es científico. Yo creo que el destino es lo que se dice del accidente. Cuando alguien viene de, sea traumático o no, sea catastrófico o no, todo lo que digamos, venía para acá y justo el taxista me pone a hablar de Brasil y de los brasileros que le ganaron a Boca, yo soy de Boca, eso es lo que digo del accidente. Quiero decir, no es dramático. Ahora, en la disposición a la escucha, hay dos pasos que son ineludibles para pasar de la contingencia del evento o del accidente de la angustia a la contingencia de un decir. Es que haya dichos. Para que haya dichos, además de situar quién pide, porque a veces pide la familia, internenlo, medíquenlo, etc. ¿Quién pide? ¿Qué escena estamos asistiendo? Si es la escena en la escena o es un caído de la escena, o sea que hay que aprender a leer escenas, además de textos, porque se leen significantes, pero ordenados de otra manera. Y por último, lo que se dice del accidente, el antes y después. Ahí van a estar cifradas las coordenadas del destino que supone o en las que cree el sujeto. Tercero y termino, solemos repetir, bueno, se trata de reencauzar la urgencia hacia ese decir, la contingencia de un decir. El problema es que reencauzar, si no se aclara que el que se tiene que reencauzar es el analista en su semblante, corremos el riesgo de creer que tenemos que reencauzar gente urgida. Lo que aprendimos es que el pasaje de transferencia de angustia a transferencia que trabaja, supone dejarse hacer del objeto del analizante o del paciente urgido. Por eso la posición femenina del analista, femenina, por favor, no dije
género o especie. Dije, posición. Y si no gusta femenina, me gusta dejarse hacer. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que en la transferencia de angustia me dejo hacer del objeto que hay, que angustia, y me dejo tomar porque a veces te toma involuntariamente. ¿Cómo salir de la transferencia de angustia? Es decir, ¿cómo no ponerse a actuar en acciones intempestivas? Uno como analista, bien, reencauzarse, dejarse tomar cuando habla del acontecimiento. ¿Qué objeto se pone en juego? Dicho así, queda medio metafísico, lo voy a decir más porteño. Un rasgo de una mirada, un tono de voz, un gesto de lazo puede ser dejarse hacer, dejarse tomar. Siempre el tono o la mirada además dan sentido, un rasgo. El rasgo es significante, una mirada dulce, una mirada horrible, un tono de voz, bla, bla. Por último, en esa transferencia que trabaja, tengo que nombrar a Juan y a Tomás, pero los he escuchado hablar, parece el título del seminario 20, que lo es, en cuerpo, pero en realidad la urgencia pide cuerpo. Del lado de del paciente urgido, ese pedido sin demanda pide presencia. Transferencia de trabajo, lo aprendí con Diana Rabinovich, se llama frustración de goce y el pasaje a frustración de amor. Sigo, pide cuerpo. ¿Ese es el encuerpo? No. El pide cuerpo es el de la transferencia de angustia. Si uno cree que tiene que poner el cuerpo más allá de lo que tiene que poner. Del lado del analista, entonces, el sosiego llega cuando en su presencia, en su posición y en el deseo del analista, en cuerpo, el analista está. A veces, ya termino, a veces eso sosiega, a veces. Otras veces no alcanza. Bueno, hasta aquí. Hola, ahí va. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación. Vamos a continuar con el siguiente trabajo. Lo voy a presentar al autor Juan Mitre. Juan es licenciado en psicología, egresado de la UBA, es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la AMP, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano, responsable del ciclo Psicoanálisis y Salud Mental en la Diplomatura de Estudios Avanzados en Psicoanálisis de la UNSAM y autor de los libros La Adolescencia, Esa Edad Decisiva y El Analista y lo Social, editados por Grama. Así que bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto para mí estar acá, compartir la mesa con Juan Dobón y Tomás de San Miguel. La verdad que cuando me llegó la invitación, me puse muy contento de compartir con ellos, que hemos compartido muchos espacios y la verdad que poder escucharlos y conversar. Y le agradezco a Inés Otelo especialmente la invitación y a todos los colegas de la cátedra. Bien, una invención que hace lazo. El psicoanálisis fue la invención de un solitario vienés. Pero eso hay que ponerlo entre comillas, porque el deseo de Sigmund Freud hizo lazo. Fue un río de fuego. Río de fuego es una expresión de Lacan que se propagó por el mundo. Y en esta región del sur, en Argentina, tenemos una tradición de la que hay que sentirse orgullosos. El psicoanálisis en la universidad pública y el psicoanálisis en el hospital. Un nudo que hay que cuidar y reinventar cada vez. Y en cada momento histórico, esa reinvención implica una política particular. Servirse de una atención pública. Hace poco me encontré con una entrevista que le hicieron a Ricardo Mollo, guitarrista y cantante de Divididos y ex integrante de Sumo, como se sabe. La entrevista tiene pasajes brillantes. El modo en que habla de lo que implica servirse de un padre, de su propio padre y de Luca,
y del goce de la vida, la emergencia de un goce en el cuerpo ligado a la música, es ejemplar. Sobre el final de la entrevista, perdón el spoiler por si la ven, le preguntan si le teme a la propia muerte y responde que escribió una canción que se llama Que la muerte no me encuentre muerto. Es decir, vivir hasta el final, no estar muerto en vida. Pero quiero subrayar algo que dice medio al pasar, pero que está en el centro de la entrevista y quizás de los movimientos de su vida. Cuenta que se analizó, nada más y nada menos, que hizo un análisis y que lo hizo en un centro de salud público de Cava, en la zona de San Telmo, luego de la muerte de Luca, porque en ese entonces no tenía dinero. Cuenta que se bajaba en retiro e iba con sus Walkmans escuchando música hasta su sesión. Y pensé, cuando escuché esta entrevista, en todos aquellos que se sirven de una atención pública y que a veces eso a alguien le puede cambiar la vida. Río de Fuego. Lacan utiliza dicha expresión en torno a la obra de Freud, para poner de relieve el corte epistemológico que introduce en el mundo. Un corte entre el deseo de curar y el deseo del analista. Demarcando de este modo al analista de la función tradicional ocupada por el cura o el médico. En distintos momentos de su obra, Freud ha destacado la primacía en psicoanálisis de un deseo que va más allá del deseo de curar. Ese más allá del deseo de curar toma toda su importancia a partir del giro de 1920, a partir del más allá del principio del placer. Por lo tanto, ese más allá del deseo de curar es correlativo de una clínica del más allá del principio del placer. Justamente, para Lacan, únicamente el deseo del analista puede hacer frente a la pulsión de muerte. Por eso, los ideales de felicidad, de bienestar o de utilidad no son una orientación en la práctica psicoanalítica. La práctica analítica se orienta por lo real, como sabemos. El deseo del analista es un operador y el nombre de una función. Específicamente implica una función operativa vacía de contenido. Plantearlo de este modo nos permite pensar el lugar del analista en los distintos dispositivos en el campo de la salud mental, consultorios, guardia, interconsulta. En tanto, función operativa sostiene una distancia con la subjetividad del analista, con sus ideales, con su ideología. Cuando decimos función vacía, quiere decir que quien va a llenar de contenido, si la cosa funciona, es el paciente. Se trata de una función, de un deseo que empuja al bien decir y a la invención. En los términos del seminario 11, el deseo del analista es un deseo que introduce una diferencia. Al respecto, leer de otro modo, escuchar otra cosa en lo que se dice, tomar distancia de un significante, hace diferencia. Y eso produce efectos, terapéuticos y de los otros. Entonces, este operador llamado deseo del analista es lo que hace de una práctica de palabra una práctica analítica. Es aquello mismo que anima la práctica analítica, en el consultorio, en el hospital, donde sea. Anima la práctica y a su vez se encuentra en el centro de la formación. Nadie nace psicoanalista. Parece que un día alguien felicitó a Lacan por haber nacido psicoanalista y que Lacan no aceptó ese homenaje. Esto lo cuenta Miller en respuesta al que voy sobre la formación del analista. Señala que sería hermoso que hubiera un don analítico como lo vemos en los matemáticos. Sin embargo, nada indica que alguien sea analista por naturaleza. Si no hay psicoanálisis, no hay psicoanalistas. Un psicoanalista proviene de su propio análisis. Eso fue toda una cuestión, de hecho fue necesario esperar a 1910 para que se recomendara al analista analizarse. En este punto quisiera señalar que es más preciso hablar de formación del analista que de formación analítica. Porque cuando decimos la formación analítica se puede deslizar la idea de que existe el camino instituido para volverse analista. En cambio, el sintagma formación del analista hace referencia a los efectos de formación de cada uno en singular. Se trata de una formación agujereada, no de una forma lograda a adquirir, donde está en juego, en todo caso, la puesta en forma del estilo de cada uno. Quizás una de las maneras de escuchar la conocida frase de Lacan, hagan como yo, no me imiten. El objeto analista como instalación móvil. Claramente, este punto depende de la formación y creo que es central para la práctica en instituciones. En las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico, Miller plantea que Freud inventó un tipo inédito de sujeto, el analista, formado para interpretar el inconsciente, sostener la transferencia, soportar la repetición y encarnar el objeto de la pulsión. Desde Freud, este objeto psicoanalista está disponible en el mundo. Agregando que el psicoanálisis puro es solo uno de los usos a los que el psicoanalista se presta, pero no el único. Y que es un objeto versátil, disponible, multifuncional,
Continúa precisando que no habría contraindicaciones al encuentro con un analista, en tanto el analista sepa ser objeto, o sea, no querer nada a priori por el bien del otro, no tener prejuicios en cuanto al buen uso que puede hacerse de él. Esto nos abre a los distintos usos que pueden hacerse del objeto analista, donde no siempre se trata de sostener un psicoanálisis en sentido estricto, como puede ser los distintos usos, por ejemplo, en las guardias para abordar las urgencias, o usos singulares que pueden hacerse en el consultorio mismo, usos que pueden permitirle a alguien, por ejemplo, pasar de un momento de su vida a otro, aflojar una identificación, inventar un arreglo en transferencia, usos a partir de un partener que no juzga, ni propone en nombre de ningún ideal qué es lo que hay que hacer con la propia vida. Es decir, usos vitales que pueden extraerse del encuentro con un partener no superyoico. Por lo tanto, el operador, deseo del analista y los conceptos de acto y discurso son los que nos permiten concebir al analista como un objeto nómade y al psicoanálisis como una instalación móvil, capaz de operar en distintos contextos, como pueden ser hospitales o en los distintos dispositivos del campo de la salud mental. Una práctica antisegregativa. Son conocidas las reflexiones de Eric Laurent en torno al analista ciudadano, donde cuestiona la figura del analista que se mantiene en su lugar tranquilo y desde ahí se dedica a producir vacío. Ironiza, claro, sobre esos especialistas en la desidentificación. Señala que quedarse ahí implicaría que el papel histórico del psicoanálisis esté terminado. Por el contrario, dice que los analistas tienen que pasar de la posición del analista como especialista de la desidentificación a la del analista ciudadano, un analista que participa, un analista sensible a las formas de la segregación. A partir de estos desarrollos, me gusta plantear al analista como un agente antisegregativo, como un agente sensible y que actúa sin caer en una deriva sacrificial contra las distintas formas de segregación, contra todas sus formas, contra aquellas discretas como a las aparatosas y francamente fascistas. Lo público y el mercado. Lo opuesto a lo público no es lo privado, sino la lógica salvaje del mercado. Por lo tanto, defender lo público, la salud y la educación pública, implica trabajar en contra de una de las formas actuales de la segregación. Porque se trata de eso, de un modo de segregación, que la educación y la salud sean solo para algunos. Por el contrario, el para todos de la salud pública, su horizonte igualitario, ofrece un lugar para aquellos que no cuentan con los recursos para acceder, y sobre todo ofrece un lugar a los excluidos del sistema, incluso sujetos excluidos de un modo radical. Nos encontramos con eso día a día en el hospital. Muchas veces es necesario, en un primer momento, garantizar determinados derechos vulnerados o producir alguna inscripción institucional, con todo el valor que ello tiene, para luego, sí, cuando es posible, dar lugar a otra cosa. Al respecto, y por qué no, el para todos de lo público, y si hay analistas allí, implica que para todo sujeto esté la posibilidad de hacer la experiencia del inconsciente o de encontrarse con una escucha que tenga en cuenta su propia diferencia. No olvidemos que una cosa es la diferencia a nivel del sujeto del inconsciente y otra, la desigualdad de oportunidades. Hospitales en urgencia, instituciones en riesgo. Un problema bien contemporáneo es cuando las instituciones quedan totalmente regidas por lo que Lacan denominó discurso capitalista. En esos casos nos encontramos con la lógica del consumidor consumido haciendo estallar la institución. Allí los profesionales son intercambiables, sin contar con ningún tipo de valor, y quienes consultan lo hacen bajo una demanda convulsiva, individuos autónomos que exigen y quieren comandar. En esos casos, la salud es un puro objeto de consumo. No hay autoridad del profesional, sino exigencia del consumidor sin punto de capitón. Lacan, en El saber del psicoanalista, plantea que lo que distingue al discurso del capitalismo es el rechazo fuera de todos los campos de lo simbólico de la castración, agregando que todo discurso que se entronca en el capitalismo deja de lado las cosas del amor. Por lo tanto, es necesario poner en funcionamiento un dispositivo. Es necesario que opere un discurso que introduzca lugares, diferencias, asimetrías, prohibiciones, imposibilidades. No puede ser de cualquier forma un tratamiento. Introducir la dimensión de la espera, por ejemplo, si se lo hace de un buen modo, puede ser un nombre a la castración.
Pero al mismo tiempo, en ese automatón que es necesario poner en forma, es indispensable introducir una sensibilidad a lo singular, a la tique, al encuentro, a eso que surge. Al modo singular en que se presenta una excepción, para que opere un discurso que no aspire al todo, para que opere un discurso que deje lugar a la invención y que propicie y respete el vínculo transferencial, que propicie y respete el vínculo transferencial, que propicie las cosas del amor. En otras palabras, son necesarias determinadas condiciones discursivas para que sea posible una práctica analítica. En ese punto, los derechos humanos son un previo indispensable. Y en esta coyuntura se torna imprescindible, como lo fue en otros momentos de nuestra historia, construir una trenza entre sociedad civil e instituciones del Estado para reclamar por el efectivo cumplimiento de derechos, como son el derecho a la educación y a la salud. Y allí el psicoanálisis y los psicoanalistas tienen que estar presentes, porque lo que está en juego es la segregación. Lo que está en juego en esta vocación desquiciada de destruir el Estado y la cosa pública es la pulsión de muerte desatada. Último punto. Gestión clínica y derechos. Un tema que trasciende a esta coyuntura particular, pero no al espíritu de la época y a la situación actual de las prácticas en salud mental. Me refiero a cierto empuje para que los agentes de salud se conviertan en meros gestores del riesgo. Hay allí un problema, porque esa vertiente de pura gestión del riesgo es en detrimento de la clínica y de la transferencia. Y paradojalmente duplica muchas veces los riesgos. Hay un riesgo en ser gestores del riesgo. Porque lo que estabiliza muchas veces las urgencias es el lazo transferencial. Y el sistema de salud tiende a olvidar la dimensión transferencial que está en juego en las prácticas. Creo que eso es algo que debemos recordar los analistas. Y por último, la tensión entre clínica y derechos. Sobre esa tensión, ¿no? Quizás el desafío sea encontrar un buen anudamiento al respecto. El asunto no es la clínica versus los derechos, sino que el desafío actual, desde mi punto de vista, es anudar una perspectiva de derechos a una clínica bajo transferencia. Ya que alguien puede tener todos los derechos garantizados y querer tirarse de todas formas por la ventana. Por eso, negar el real psicopatológico es un problema y eso tiene sus retornos. Por supuesto, también es un problema cuando la psicopatología se usa con fines segregativos o estigmatizantes o cuando no permite dar un paso hacia lo singular, hacia eso incomparable que habita en cada caso. Es necesario diferenciar una cosa de la otra. Por lo tanto, tensiones, articulaciones, desafíos. Muchísimas gracias, Juan. Pasamos entonces a presentar a Tomasa San Miguel. Es licenciada en psicología, también egresada de la UBA, psicoanalista, ex residente y jefa de residentes del Hospital Evita de Lanús, docente de Clínica de la Urgencia y de Psicopatología de la Cátedra de Fabián Shechtman, docente de posgrado, investigadora UBA-CIT, autora y compiladora del libro La escritura del nudo, integrante de la revista Huellas, psicoanálisis y territorio que mencionó Juan Dobón, docente y supervisora de hospitales públicos y supervisora del Hospital Laura Bonaparte. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañar estas jornadas que nos llenan de alegría. Me da mucha, es otra cosa que también alegría, pero me da como mucha tranquilidad compartir con los Juanes, como les pusimos al interior de la cátedra, a estos dos compañeros y colegas. Y repasaba una cita del 55 de Lacan que dice que ser analista no lo exime a uno de ser inteligente y sensible. Quise escribir el título a último momento porque hoy pensé un título a la mañana y después me acordé que me había olvidado recién de que había pensado un título y tuve un lapsus y se los voy a contar, que para eso viene uno a la facultad, ¿no? A compartir sus lapsus.
Yo quería poner hueco de vida en el derrumbe y puse hueco de derrumbe en la vida. Veremos. Quiero hablar de eso, porque cuando Inés Sotelo generosamente me mandó un mail invitándome a esta mesa, yo igual iba a escribir, por supuesto, para participar de las jornadas, andaba por ahí la palabra derrumbe y bueno, me trajo muchas resonancias. ¿Me avisás cuando así podemos conversar? Bueno, digo que como analistas suponemos que el sujeto surge del otro. El otro es lo simbólico, es la cultura, es la época, es el lenguaje y la palabra. El sujeto entonces es efecto de un discurso y por lo tanto el sujeto es efecto de una época. Es una época de urgencias, también de resistencias. Resistimos al avance del discurso neocapitalista, anónimo y cruel, sobre lo que nos funda como colectivo, derechos humanos, salud y educación públicos. Acuerdos básicos que constituyen nuestro tejido social que parece tender a deshilacharse. No hay que preocuparse, parece que cada noche volvemos a tejer lo que se deshilacha durante el día. Nos dedicaremos esta vez a la urgencia en salud. La salud pública, lo sabemos, está estallada. La privada es impagable. La semiprivada está colapsada. Esta salud pública está determinada por las políticas que gestionan la salud. Entonces, podemos decir que va a ser imposible quedar por fuera o a salvo. Mejor que lo sepamos. ¿No? Imposible quedar a salvo de una gestión que no gestiona salud, que desarticula la salud en cualquiera de sus niveles. En ese campo se incluye obviamente la salud mental. Es bajo esa denominación que nos incluimos como analistas en el campo de la salud en las instituciones. Luego podríamos problematizar la denominación salud mental. Podemos complejizar qué es la salud, qué es lo mental. Sabemos que lo mental muchas veces es una pesadilla o nos acerca justamente a la debilidad de dormirnos en un sentido establecido. No es momento, creo que nunca lo ha sido, pero bueno, no es momento de cuestionar esa denominación. Ningún nombre es exacto. Somos psicoanalistas, sabemos que ningún nombre es exacto. Es ese nombre el que nos permite torsionar entonces el concepto de salud y el de lo mental y el de lo público para estar en las instituciones como analistas. Salud mental refiere a un equipo que supone interdisciplina, lo que en la materia, en nuestra práctica, trabajamos como entrecruzamiento de discursos. Ese entrecruzamiento de discursos donde el analista seguramente tendrá la función de preservar lo indecible, no de intentar ir a completar lo que ahí más vale, conviene mantener reservado a un imposible de decir, ¿no? Preservar lo indecible es muchas veces la intervención que alivia. Entonces, son tiempos de urgencia sanitaria, económica, social, moral, en educación. Y decía, también son tiempos de resistencia, el martes se notó. Son tiempos donde parecen quebrarse los acuerdos, ¿no? Los acuerdos simbólicos que constituyen a un sujeto ético. Ignacio Leukovics decía que se trata de la sustitución del Estado por el mercado. Esto implica fragmentación, estallido del lazo con el otro y con el propio cuerpo y empobrecimiento del deseo como falta que vitaliza y nos conmueve. El mercado impone un sentido pleno, único, al que vende y trafica como evidencia científica. Hace alarde de una supuesta simpleza que deja por fuera los entramados humanos, historia, poder, saber, amor, cuerpo, territorio, idiosincrasias. Es tan brutal la simpleza del discurso del mercado que deja por fuera el porvenir y lo subjetivo. El hospital, público y gratuito, implica en el horizonte un universal, un para todos, con suerte, ¿no? Desde una política de Estado, y en el mejor de los casos, genera los dispositivos para que la cosa marche. Es el discurso del amo.
Es posible considerar que esta lectura del hecho desde el discurso del amo es lo que vacila en la crisis actual. Parece ser que el hospital es un gasto que podría ser liquidado con todos nosotros adentro, ¿no? La liquidación. Se trata entonces de lo descarnado de un cálculo mercantilista donde lo subjetivo y la vida no entra, más bien sobra. El hospital también es un lugar de encuentro, de formación, de trabajo, de investigación, de amistad, de amor, de odios, de broncas, de pasiones, de lazos entre profesionales, de recibir a los estudiantes que hacen sus primeros pasos, a ustedes, ¿no?, en Clínica de la Urgencia, sus primeros encuentros con la clínica. El hospital es un montón de cosas, sobre todo es un lugar, es una oportunidad, es estar al alcance y es facilitar la contingencia de un encuentro inédito. Sabemos, sé, que esta gestión ha desarmado algunos programas de salud, muchos de ellos territoriales, despidiendo a la mayoría de sus trabajadores. El problema es que despidan a compañeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, eso es un problema. Más problema aún es cuando despiden a todo un equipo que sostenía un programa en algún barrio. Eso es más problema todavía, ¿no? Entonces estamos afectados por ese derrumbe. Estamos afectados también por la amenaza del derrumbe que recae sobre otros lugares de atención, de encuentro, de formación, de enseñanza y de aprendizaje. Me pregunto qué ocurre cuando hay un derrumbe, cómo apuntalar un derrumbe que ya ocurrió, cómo evitar que se multipliquen los derrumbes. La idea de derrumbe en una catástrofe se enlaza con la noción de trauma en psicoanálisis. Es la irrupción de una cantidad que agujerea la barrera de protección antiestímulo de la que nos hablaba Freud, ¿no?, inundando el aparato psíquico. Lo traumático para Freud puede provenir desde el exterior, una catástrofe natural o social, que impacta sobre el interior, produciendo la perturbación económica que derrumba justamente los mecanismos psíquicos de la defensa. Es la urgencia generalizada. Sin embargo, en los derrumbes hay lo que se llama un hueco de vida. Entonces me fui a leer un librito de una amiga mía que se llama Aida Perugino. Ese libro se llama Hueco de Vida. Y ella investigó qué es el hueco de vida cuando hay un derrumbe. ¿Qué dicen los bomberos, defensa civil, los especialistas en catástrofes? ¿Cómo definen el hueco de vida? Bueno, hueco de vida, dice Aida, es el modo en que se nombra el espacio o vacío que ha quedado formado en la estructura de un derrumbe. El lugar donde aún podría preservarse aire y así la posibilidad de una vida bajo los escombros. Ese espacio se produce por elementos propios de la estructura y por la modalidad del derrumbe. Es por eso que para poder acceder al mismo, al hueco de vida, es necesario conocer y analizar en profundidad la estructura, las condiciones del derrumbe, los elementos que están sosteniendo ese hueco y las posibles características de los atrapados. Uno de los momentos de intervención es el apuntalamiento de la zona. El otro tiempo de la intervención es el del llamado. Quien esté en posición de llamado y escucha esperará un lapso de tiempo para que un signo de respuesta puede aparecer. Quiere decir que hay dos modos de intervenir frente al derrumbe cuando confiamos que hay huecos de vida. Uno es apuntalar, ¿no?, para que no se siga cayendo, para que ese hueco de vida se preserve. Para eso hay que conocer la estructura anterior al derrumbe. El otro modo de intervención no es solo ir a escuchar si hay un llamado que proviene del hueco de vida, sino llamar nosotros. Nosotros llamar y esperar a ver si alguna respuesta, algún signo, algún crujido, algún ruidito, alguna interjección, algún aliento vital nos indica que ahí, en ese hueco, aún hay vida.
leía lo de hueco de vida y me resonaba lo que nosotros trabajamos como urgencia, ¿no? Allí donde se produce el quiebre, vamos a ir a escuchar cuáles son las condiciones de la estructura, qué cosas apuntalaban antes, cuáles fueron las soluciones que ese sujeto tenía frente a la misma coyuntura. Entonces, no solo se trata de no dejar de escuchar, se trata también de no dejar de buscar. Hay huecos de vida. Desde el psicoanálisis nos interesa estar a mano para leer las marcas singulares del derrumbe generalizado. Un hospital es un dispositivo que está a mano, lo más a mano posible, muchas veces. El derrumbe, decía Freud, bueno, no decía el derrumbe, decía lo traumático también puede provenir del interior, ¿no? Emociones pulsionales que se activan, excesivas, que han quedado fijadas de un tiempo anterior, que se reactivan, que inundan el aparato anímico. Creo que Freud, en ese sentido, nos enseña y nos enseñaba que interior y exterior en el ser hablante se entrelazan, que no hay tal diferenciación entre lo subjetivo, lo singular, el sujeto y lo colectivo. Es casi el ABC del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque no hay individuo. No existe tal cosa, por lo menos para Freud, ¿no? Con Inés Sotelo definimos la urgencia subjetiva como ruptura, quiebre, irrupción de un real, ruptura del lazo. Esta noción de urgencia subjetiva nos permite incluir dentro de nuestro campo de atención y de nuestra búsqueda de huecos de vida aquellas presentaciones que muestran el rechazo al inconsciente más que el retorno de lo reprimido, la manifestación del inconsciente. Ese rechazo al inconsciente puede ser leído desde el deseo del analista, puede ser leído, digo, y entonces a partir de esa lectura escribirse de otro modo, ¿no? Quiero decir fuertemente que no vale con decir que una presentación muestra el rechazo al inconsciente para retirarnos silbando bajito, ¿no? Donde se suspende la función sujeto, leemos urgencia subjetiva y eso supone poner a trabajar aquello que irrumpe entendiéndolo como mensaje. Incluso podríamos decir, siguiendo la idea de derrumbe, que Inés nos enseña, nos enseñó, nos enseña, nos enseñará y encenderá también, creo que iba a decir eso, que hay silencios que pueden ser escuchados como mensajes, hay mutismos que pueden ser escuchados como pedido. Algo se vuelve insoportable para quien consulta a un analista, a veces ni siquiera consulta a un analista, nos encontramos contingentemente con un analista en algunas ocasiones, y eso que se vuelve insoportable da cuenta del quiebre, ¿no? De la ruptura entre el infortunio corriente, decía Freud, ¿no? Y el penar de más, que decía Lacan. En el penar de más estamos autorizados a intervenir. Inés Sotelo propone que toda consulta supone un punto de urgencia y agrega que ese punto es leído por un analista, que a veces puede ser interpretado, pero otras tantas veces es construido. Se trata allí de la invención. Me gusta, me sirve, me conviene, me viene bien la definición de Lacan en su última enseñanza respecto del inconsciente. Dice que el inconsciente es un saber que se inventa. Nos viene bien para esta época suponer que allí donde hay pura actuación, puro rechazo, ¿no? Puro pasaje al acto, adicciones, sin techos, digamos, ¿no? Sujetos muy erráticos, sin lugar, nos viene bien suponer que allí debemos, desde nuestro deseo, inventar el inconsciente, no esperarlo, porque si lo esperamos, estamos fritos. Inventamos entonces que allí donde se escucha un ruidito hay un sujeto. Vale el deseo hacer esa apuesta. Bueno, voy a... Entonces, cuando concluye la urgencia,
cuando algo del sujeto aparece porque lo leemos, esto es una torsión, no es un hecho natural, ¿no? Cuando lo suponemos ahí, se produce ese encuentro que quizás es único encuentro o quizás es el comienzo de entrevistas preliminares, admisión, la posibilidad de un tratamiento. Me parece que no es eso lo que más nos importa, quizás con un único encuentro valga, ¿no? Pensemos si alguna vez hemos tenido algún único encuentro que nos cambia la vida. Se los recomiendo. Bien. Entonces, podemos decir que en las instituciones hay urgencia. Lo sabemos en nuestra amada facultad, lo sabemos en nuestros amados hospitales. Hay derrumbes, hay desbordes, hay faltas de recursos. Y todo esto se hace oír en algunas formas de rechazo que estamos escuchando y que estamos tratando de pensar. Derivaciones que van hacia ningún lado, falta de turnos, obviamente, lo incluyo dentro de las faltas de recursos, pero hablo de las instituciones en el sentido de una lógica, ¿no? Cómo las instituciones a veces comenzamos a actuar el rechazo que recibimos. Y las instituciones somos nosotros, los profesionales que trabajamos allí. En los profesionales hay urgencia, hay empobrecimiento, hay amenaza al trabajo, hay falta de contratos dignos de trabajo. Y entonces, sobre eso hay muchos modos de responder. Me preocupan las actuaciones varias, me preocupa la ausencia de matices en algunas intervenciones, me preocupan las maniobras intempestivas que a veces hacemos, me preocupa la exasperación que a veces tenemos entre compañeros y compañeras, me preocupa ese no poder hacer lugar, pausa y tiempo. Luego hay un margen donde cada uno será responsable de cómo se posiciona frente a esta época de derrumbes. Y ese cada uno es indelegable. Pequeña viñetita que Juan Dobón ya escuchó porque como venimos compartiendo mesas, ¿no? Porque nos une el amor, no el espanto. En el hall del hospital ocurre un pequeño suceso, pequeño más o menos, que es este. Hay una mujer gritando mucho, caminando mucho, casi corriendo, y lo que dice, lo que llegamos a escuchar es: estoy loca, tengo hambre, no la puedo cuidar, agárrenla, llévatela, tengo hambre. Dice esto y corre de un lado al otro, mientras que en los brazos porta una bebita de 5 o 6 meses. Y al lado de ella hay un niño de 3 años. No se me acerquen, advierte y amenaza, salgan, tengo hambre, déjenme, agárrenla. Y literalmente hace este gesto al que pasa. Ella vive en la calle, en el último mes le han quitado los subsidios que le permitían mínimamente comer. Esta madre acude al hospital. Y acude al hospital llevada por la transferencia que la une al hospital. Ahí la atienden a ella en consultorios externos de adultos y ahí atienden a su hijito de 3 años. La intervención, empieza a llegar la policía, ¿no? Ante esa situación, la intervención de la psicóloga que atiende a su hijito de 3 años es decirle a esta mujer desesperada y enloquecida y revoleando una bebita, le dice: avisar que no la podés cuidar es un acto amoroso. Con estas palabras, ella se detiene, la mira, hay cierta calma y accede a pasar un consultorio y a conversar. Cuando se calma, puede llorar. Nosotros también. Llorar para adentro es un texto que escribió Horacio González en el 2021. Y él ahí nos decía: llorar para adentro se puede convertir hoy en un eslabón fundamental del ejercicio de la política en el espacio público nacional. No se trata de que surjan héroes que nos digan con adecuada estridencia cómo dirigirnos a la refutación de los necios, los truchimanes, los anticiencia, los irracionales. Conozco muchas personas, dice Horacio, que sigue vivo, que encuentran su profunda lucidez llorando para adentro.
sigo con Horacio. Pero nos equivocaríamos si esa milésima de segundo del llanto interior, mordiendo los labios, no se nos cruza como un destello necesario. Si eso ocurre, no es necesario abandonar un lenguaje ritual o profesional. No es una nueva ética ni un nuevo descubrimiento filosófico. Es ver esta época con ansiedad callada, existir al borde del abismo y que el ingenio nos valga. Cuando meditamos sobre nosotros, tienen que estar presentes los desvalidos de materia y de espíritu, porque de una o de ambas cosas también estamos hechos nosotros. Estoy llorando para adentro. Horacio González. Lacan decía esto, así lo leo yo, que estamos hechos de ese mismo desvalimiento, cuando Lacan en el seminario 21 nos decía, somos hermanos del discurso de nuestro paciente. Estamos embarcados en el mismo barco de la lengua. Hablar de política es hablar de la ética del analista, de su deseo, ese acontecimiento que nos lleva a pagar con nuestra persona, a decirle a alguien, cuénteme, en un acto que no sabemos a dónde nos llevará. Hablar de política es decir no, es recuperar la potencia de actuar, es salir de la mortificación superyoica de tener que responder a una indicación implícita o explícita, pero insensata. Es recuperar la afectación necesaria para un decir que como acontecimiento traduzca el grito en llamado. Voy a terminar agradeciendo. Sí puedo. Entonces quiero decir, y voy a decir nuestra gratitud, incluyo a los compañeros de la cátedra, pues hace 30 años que venimos trabajando. Quiero decir de nuestra gratitud para aquellos que no ceden y nos consultan y se acercan a los hospitales a ser escuchados, atendidos, curados, abrazados, que se acercan por alimento. Hay hambre. Gratitud para aquellos que no consienten y se enlazan estudiando y construyendo un porvenir. Gratitud para aquellos que sostienen su artesanía en los hospitales. Gratitud para aquellos y aquellas que supieron desde muy temprano tender puentes entre hospital y universidad, porque en ambos estamos conmovidos por un deseo que no deja de prestar oído a lo que persiste, el ruidito que anuncia la potencia de un sujeto. Y entonces gratitud para Inés Otelo, que fue de las primeras, junto con Adriana Rubinstein, que yo me acuerdo ahora, quizás hay otros si estoy siendo injusta, que tendieron estos puentes entre universidad y hospital cuando eso parecía que eran dos territorios diferentes y que estabas de un lado o del otro. Como bien sabemos, ese tipo de grietas nos hace mucho mal. Entre universidad y hospital hay puentes, hay deseos, hay caminos que recorrer. Y hay ese deseo compartido de cada uno, pero en un colectivo, que se dispone a escuchar lo que a veces ni siquiera es un llamado. Ahí estamos, ahí estuvimos, y si podemos, allí seguiremos estando. Muchas gracias. Bueno, impresionante. Qué difícil seguir ahora. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas, comentarios. Yo impactada, no sé ustedes. Gracias, gracias. Está bueno que se animen, la verdad que la mesa estuvo buenísima, el tema, las ponencias, muy actual. Así que bueno, gente. Una pregunta
pero bueno, vamos dando tiempo también a los demás, ¿no? ¿Cuatro y media? ¿Ahora es cuatro y media? No, no, digo, es hasta las cuatro y media. Hasta las cuatro. Bueno, mientras para romper el no sé qué es, ¿cómo se dice? El hielo, el llanto. Una pregunta para los dos. En realidad lo dijo Juan Mitre. No, Juan Dobón. No sé ya cuál. Hablaron de nuevos gestores del riesgo. Creo que Juan lo nombró de ese modo, pero que vos, Juan, estabas hablando de eso también, ¿no? Nuevos gestores del riesgo cuando hay 11 policías en una sala de 20 camas. Me interesaba que pudieran compartir un poco eso con nosotros. No, yo lo que trataba de ubicar es el riesgo que se produce cuando hay un empuje a la gestión del riesgo, es decir, cuando enseguida lo primero que se está evaluando es si hay riesgo cierto, inminente, y por ejemplo eso pasa muchas veces en una guardia, y entonces es evaluar eso y no preocuparse, digamos, por tratar de establecer algún tipo de lazo, digamos, transferencial con el paciente. Digamos, me parece que hay como, yo es algo que veo ahí un cambio en el último tiempo, que eso tiene que ver, me parece, con determinadas políticas y tal vez por alguna torsión también en la formación, digamos, que me parece que hay ahí un problema que incluso genera más problemas estar preguntándole a un paciente todo el tiempo si tiene ideas de muerte, digamos, entre otras cosas, digamos, incluso no estar es como una especie de obsesión por el riesgo y por evaluarlo, digamos, ¿no? Entonces ahí veo un problema y en ese punto creo que me parece que la orientación del psicoanálisis es otra, no quiere decir que uno no evalúe el riesgo, es fundamental aprender a evaluarlo y digamos, ¿no? Eso es clave, pero me parece que hay algo que implica una apuesta a la transferencia y al lazo. Eso es lo que. Y creo que la dimensión transferencial en ese punto tiende a ser olvidada en el sistema de salud muchas veces, con sus programas, cuando un paciente está en un lugar, establece un lazo transferencial, pero pasó tanto tiempo, ahora tiene que pasar a otro dispositivo, y el área programática, y esto y lo otro, que son todas cuestiones de organización que son necesarias, digamos, ¿no? En ese punto, pero me parece que si uno olvida la dimensión transferencial, es un problema. Digamos, ¿no? A eso me refería, pero creo que también tiene otras aristas seguramente en relación a la gestión del riesgo con los policías en la sala, digamos. Me parece que se puede pensar eso desde distintas formas, digamos, ¿no? Pero ahí es la cuestión del riesgo, digamos, ¿no? Cómo es una sociedad también, ¿no? Que está pensando en esos términos. De hecho, riesgo fue cooptado por el discurso del mercado bajo las aseguradoras. Porque son los predictores, y también cooptó, no creo que haya sido un deseo del médico, el discurso médico, porque en el cierto inminente, cuando yo decía, o protocolo o criterio, el protocolo indica las pautas para ver qué grado, nivel de riesgo hay. Por eso yo hablaba más que evaluar gravedad, que no hay que desentenderse, evaluar gravidez, o sea, qué pasa con lo embarazoso para ese sujeto que lo lleva a desembarazarse hasta de la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una cuestión semántica que a veces uno se tranquiliza si dice hay una red, el nudo, la trama, y la red de redes, de dispositivo o etcétera, no garantiza alojar. En general, muchas redes se transforman en laberintos, es decir, un sin salida, el uno adentro, así como hablábamos del uno afuera, bueno, el uno adentro. Entonces, la gestión de riesgo a veces nos lleva a los que nos interesa sostener el psicoanálisis en el hospital público a advertirle al médico que la relación médico-paciente, aunque no lo sepa, todos los médicos residentes, de tanto escucharnos,
como supervisores, como bien, ya la tienen, no es que venimos a iluminar médicos, simplemente que el médico escuche que la transferencia también toma la relación médico-paciente. Algo que para nosotros es obvio, en la Facultad de Medicina, piensen que la única materia que bordea a unos 10 kilómetros lo que nosotros pensamos se llama Salud Mental 1, de la que he sido, bueno, no importa, un cargo ahí importante, y los programas no incluían una línea dedicada a los aportes del psicoanálisis. Entonces, para la salud mental médica, la relación es médico-paciente en función del patos, de la gravedad, del riesgo y de la patología. Nosotros venimos con estas cosas raras que, bueno, otros riesgos. Bueno, primero agradecerles, hablando de gratitud, creo que es una mesa necesaria. Dos cosas me quedé pensando. Una, me parece que hay algo que atraviesa a los tres trabajos y que tiene que ver con el hueco o la bocanada de vida que introduce el psicoanálisis, ¿no? Me parece que con lo que vos recortabas, Juan, de Ricardo Mollo, yo me acordaba de otra, de Fito Páez, que dice lo importante es desear y no ser un muerto vivo, ¿no? Que me parece, bueno, vos lo traías con el hueco de vida, y que a mí me parece que va de la mano de la necesariedad, esto es mío, de revalorizar la ternura. El gesto amoroso como concepto político, ¿no? En tiempos tan feroces y donde, como decía Juan, bueno, la vida queda caída de los discursos que nos atraviesan, bueno, revalorizar la ternura, el gesto, como traía Juan, bueno, eso, una mirada, un tono, un abrazo, eso, y en los hospitales. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Quién estaba primero? Yo siguiendo con, bueno, agradezco la mesa y también quería sumarme a la gratitud a Tomasa, que también nos abrió la puerta a muchas y muchos compañeros en la cátedra. Y siguiendo con las referencias musicales, quería citar al Flaco Spinetta, que cuando seguimos bocanada me resonó en Cerati también. Y el Flaco, cuando le preguntaban cuál es la mejor canción, decía, todavía no la escribí. Así que, bueno, quería traer esa referencia. Y en relación al hueco de vida, también me resonó el tema de la memoria, que mientras haya memoria, habrá una esperanza de hueco de vida. Bueno, gracias. Muy brevemente, quiero decir dos cosas. Además de agradecer, destacar para los que son jóvenes, quizás estudiantes y recién empiezan, que me parece que hay algo muy precioso de demostración en acto en esta mesa, de lo que implican los años de ejercicio y de práctica con el psicoanálisis, en el modo tan singular de cada uno de ustedes de hacer y decir de esa práctica. Y eso me pareció muy conmovedor, más allá de lo que dijeron, que verdaderamente cada uno hace suyo el psicoanálisis y lo pone en acto de una manera muy generosa, eso me parece a destacar. Y cuando decías lo de los gestores de riesgo, bueno, efectivamente, con todas las resonancias que tiene, pensaba que más bien el lugar del analista es el del operador de la contingencia. Me parece que somos operadores de contingencia, que es un mal encuentro lo que hace que cualquier sujeto venga a vernos en el contexto que sea, y que de nuestra posibilidad de hacer con esa contingencia va a depender que ocurra eso que es casi un prodigio, que es la oportunidad de la transferencia. Me parece que la transferencia es una oportunidad para el sujeto que está ahí, para el analista que practica, por supuesto, pero también para el psicoanálisis, cada vez. Yo no recuerdo bien la referencia, pero en televisión Lacan habla de chance, al referirse a la transferencia. La traducción dice posibilidad, pero oportunidad es mucho más preciso, porque efectivamente de eso se trata, de hacerle lugar a esa oportunidad cada vez. Muchas gracias.
ahí también tenemos a alguien. Anda acercándote porque tenemos poquito tiempo. No, bueno, también me quedé con esto de los gestores de riesgo, ¿no? Como se ve, creo que es un poco aplastado también por el discurso, ¿no?, más judicial, más, y pensé en esto, en la cuestión embarazosa, ¿no?, el punto del el pasaje al acto ubicado en las coordenadas del embarazo, y digo, ¿cómo evaluar eso si no es, ¿no?, teniendo en cuenta la dimensión subjetiva? Así que bueno, vengo con este punto, gracias por traer a Guillermo, así que muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Primero, gracias. Después lo busco. Me gustó mucho la idea de lo del hueco de vida, pero mi pregunta va para vos, Dobón, que traías esta situación de los hombres, de la gente que está en situación de calle. Claramente me resonó con las imágenes que están dando vuelta al gobierno de la ciudad. Y la diferencia con respecto al hogar, y traías la frase de Heidegger, de que cuando se aleja es que empieza a aparecer la angustia. Y si se puede construir un hogar sin tener una casa, y de qué manera lo pensaban. Breve, una cosa. Spinetta, no sé si la que viene va a ser la mejor canción, pero Jardín de Gente pinta un poco lo que estamos hablando. Y me parece que, no sé, honestamente, en términos de gestión pública, pero creo que cuando nosotros alojamos en transferencia es por lo menos el pequeño ladrillo que podemos aportar. Y mientras en lo público existan voces así, en la universidad pública, en el hospital público, bueno, la transferencia aloja y hace hogar. Es un hogar, por eso dije, alojamos homeless de la palabra y de la lengua, etcétera. Bueno, poner el cuerpo es una manera de alojar. No sé si hace hogar, pero se parece. No, yo muy breve igual. Una anécdota, porque en el hospital yo estoy en la guardia y ahora se armó un nuevo grupo de WhatsApp que es para cuando el paciente se violenta, uno llama al de seguridad y el grupo se llama Alerta Hospital. No, que me parece que digo, lo significante es que uno escucha de, bueno, también esta urgencia institucional en contrapunto a que la palabra hospital, hospes, hospedaje, yo pensaba, bueno, cómo alojar al sujeto, ¿no? Quería decir una cosa cortita, cuando planteábamos lo de gestores del riesgo, me aparecía exactamente eso, como que somos gestores, a ver, ese gesto de ser gestores del riesgo da cuenta de la urgencia en los profesionales. Nosotros quizás, por momentos, sin saberlo, ¿no?, para saberlo tenemos que analizarnos, estamos rechazando la transferencia. Porque nos asusta, por supuesto, porque lo que se nos viene duele mucho, porque no hay casa, no hay comida, no hay familia, vive en la calle, tiene 10 años... ya estuvo en un hogar del que salió despedido, ya lo violaron, ya le pegó la policía. Frente a esa zozobra o desasosiego, somos nosotros quizás los que por momentos, con gestos intempestivos, rechazamos la transferencia y nos ponemos a llamar a recursos. La defensoría, el COSO, el consejo del menor, el de la familia, el de la situación de calle, y eso lo único que hace a veces es engordar la historia clínica. Y entonces un pibe de 8 años tiene una historia clínica así de gorda, porque hay muchos efectores interviniendo, y como digo a veces en el hospital, ¿quién lo baraja a este pibe? ¿Quién lo apuntala? ¿No? ¿Quién sostiene? ¿Quién lo va a escuchar? Porque si no hay un uno que escucha, hay más riesgo. Entonces, queriendo defendernos del riesgo, nos metemos en un riesgo mayor. No, solamente que acabo de escuchar que en gestores está gesto. No lo había pescado, así que agradezco eso. Bueno, les damos un fuerte aplauso. Y aguante la universidad.